buenos días. Espero que sean felices. Vamos a ver Xuxi Mirko. Vamos a seguir esa aventura de hoy. Empezamos el día. Aquí hay algo, la verdad, no sé qué. Creo que es deporte, algo así, la verdad. Qué bonito que está. Mira aquí. Ah, pintura. Ándale, qué bueno. Ah, la danza del palo. Ahora entiendo qué es. Por eso había toda esa gente. La danza del palo. ¿Por qué no? Para este Xuxi Mirko tenemos que tomar el tren ligero. Es muy práctico. Nada más lo toma y ya, eres ahí. Vámonos. Y aquí se toma. Ándale. Ya llegamos. Ahora vamos a comer un poco. Hay un mercado aquí donde se come muy bien. Hay muchos platos increíbles. Ya fuimos a comer. La verdad me dice. Entonces vamos. Hola. Qué bonito que está. Estamos aquí. Mico. Aquí hay mango 2x20. Ándale. Tantas bonitas cosas. Me encanta, la verdad. Voy a ver los banquitos de frutas y verdura. Qué bonito, ¿no? Aquí te venden carnitas, creo, costilla. No sé reconocer la diferencia. Deliciosa rebanada de pizza. ¿Por qué no? Me encanta esa. Callejón o calle, ¿cómo se dice aquí? No lo sé, la verdad. Está muy padre. Aquí. Ah, la de que tiene tortilla azul también. Aquí está la familia, hay una lateral. Aquí está el mercado, vamos a comer algo y aprovechar. Comida muy rica. Gracias México, de verdad. Aquí está el mercado, es muy padre. A mí me encanta, ¿cómo lo ve? Es un mercado increíble. Todo lo mercado tiene algo mágico. También eso, la verdad. Sí, lo tiene. Tiene su característica, sus cosas personales. Miren cuántas frutas que hay aquí. Cómo se ve bien. Es muy artístico. Creo que la comida es por allá, ¿no? Todo derecho, amor. Por la izquierda, creo. A ver. Hola. La música. Los comedores tendría que estar por aquí, si no me equivoco. Creo que sí. Habíamos pedido información, entonces tendría que estar aquí. Me equivoqué, ya no me acordaba más. Puede ser que es aquí o no. A ver. Sí, es aquí. Creo que es aquí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Vamos caminando, a ver. No, no es aquí. Ah, bueno. Creo que más por allá, amor. Aquí hay pescado, la verdad. Oh, qué bonito. Ándale, de borrego. Hay algunos platos, ¿no? Oh, sí, aquí está. Aquí hay todos los restaurantes donde vende comida corrida. También es un buen precio. Aquí todos trabajamos los barbacoas. Vamos a ver. Mole con pollo. Yo me comería un mole con pollo, la verdad. Eso es lo que quiero. También por ahí había, ¿eh? Bueno, bueno. Ándale. Después arroz o espagueti, ya guisado, chile relleno, guajolote, tortas de papa, albóndiga, mole verde, adobo, rellano, patitas, son las comidas corridas. Esta es zona de comida, del otro lado es hospitalaria, del otro lado es a fondo barbacoa y camino. Están bajando la vaca. Ya de 80 que estaba, 90, ahora 20 el kilo. Estaba 160. Como el oro, vale menos, ¿no? ¿Te gustan los comedores aquí? Sí, ¿verdad? No sé si esto se van a comer, la verdad. Puede ser que lo coman, ¿verdad? Qué bueno. Amor, aquí hay caldo de camarón. Aquí te dan ya 50. Pollo, carne asada. Interesante. Es el último. A ver qué hay, salchicha. ¿Y el caldo de camarón a cuánto está para eso? 100 pesos. Pregúntale si hay. No, no creo, bro. Aquí está, llegando. ¿Cómo lo dice aquí? Consumé de pollo con verdura. Está bueno. Yo tomé polo con mole. Sí, vamos a probar. Entonces, no, pues, me gustó. Estamos de acuerdo. Es bueno. El mole es bueno.
La señora aquí está haciendo una propuesta muy buena, la verdad. Tomamos dos empanadas, una de mole y una de arroz. Sí, merece. Son bien grandotes también. Muchas gracias, señora. Habíamos preguntado por el cacahuate. La señora Ian está mostrando dónde. Es que alguna gente aquí, la verdad, merece el corazón. Qué bonita, qué sonrisas que esa señora. Cómo me encanta. Gracias. Corro, hija, estoy sola. ¿Quieres saber cacahuate tostado? Tengo trabajo. Mi escuela es italiana en el centro. Aquí está súper hermoso. Se come bien. Ya estamos afuera. Ahora vamos a comprar pastelito. Aquí hay la pastelería. Ahora vamos a entrar adentro y a ver si me antoja algo. Emi está ahí. Aquí hay dona. Ándale, ¿eh? Hay algo. Eso solo es dulce. Está interesante, la verdad. Ajá. A ver. Sí, había muchas cosas buenas, pero se quería algo nuevo y así es. Vamos adelante ahora, vamos a ver qué pasa en el día. Ya pregunté todas las informaciones. Eso es por allá. Todo derecho hasta el tope de la avenida principal y mano izquierda. Gracias. Sí, la avenida gracias. Grande. Sí. Seguimos adelante, a ver qué se encuentra. Todo derecho hasta la avenida principal, amores. No, porque me confundí esa zona turística, embarcadero. No, es solo pequeño. Ah, el pequeño. Hay dos embarcaderos, está uno pequeño y uno muy grande, lo que es un poco más turístico. Tenemos que caminar un poco, en sorpresas caminando se camina bastante, porque es bueno caminar, hace bien a la salud, porque no, caminar te hace fuerte, te da felicidad, y viva caminar, porque la salud es importante para todos. Demon Slayer, ¿verdad? Ya vimos ese anime, este es muy bueno, me gusta. El compañero aquí me acordó el nombre porque sí me olvidé. Mira qué bonita la falda. Ándale, vale. Vale la pena. Ok, seguimos en esa calle, un poco sola. No hay mucho movimiento. En Xochimilco hay mucho movimiento casi en todos lados. Seguimos. Aquí se come. Ándale. Eso sí se ve bien, ¿eh? Se ve muy bueno. Ándale, entonces esta es la avenida principal. Ahora vamos a girar a la izquierda y después todo derecho. Y vamos a llegar al embarcadero. No, todavía hay. Ese camión de la seguridad merece, ¿eh? La felicidad de los niños que juegan con el agua. Agua es vida. Y los niños también. Ándale. Emi está lista para bañarse, es un poco indecidida. Tiene que tomar coraje. Ya se acabó. Miren aquí qué iglesias que están. Esas, qué bonita la verdad. Qué padre. Me encanta la historia y los monumentos, también religioso, no religioso. Son todo bonito. Es algo que pertenece a la creación del hombre. La belleza que podemos hacer es increíble. Qué padre la montaña ahí en el fondo. Entonces seguimos adelante, falta poco y vamos a llegar. Aquí hay los trabajadores que cortan la planta, qué bueno. Ahí se quieren hacer un jardín a el rollo. Ya hecho, puede hacer tu jardín en poco tiempo. Se regala el gatito. Gracias a Iro porque me ha dicho de filmar aquí, está padre. ¿Qué piensan ustedes? A mí me gustó, ¿a usted le gustó? Entonces, ahora es el momento para esa belleza de comprar... ¡Helado! ¡Un helado! A ver, a ver, a ver. La otra vez había... Ahí está lo del helado. Tengo de cacuyá. Esas son de agua. Hay mango, fresa, maracuyá y guayabano. Bonita esta carretera. Me encantan las avenidas con los árboles porque hay fresco. Y se camina muy en paz. ¿Le gusta caminar en una avenida con el calor o con la sombrita de los árboles? Ese jardín que me encanta. Eso creo que lo usan para servir comida o algo así. No, está padre. ¿Le está gustando ese jardín? Tiene algo de arte moderna, arte de ciudad, arte de los hombres, arte de la naturaleza. Todo junto se junta muy bien. Aquí es la parada del camión, hay mucha gente que espera. No sé si son los trabajadores. Hola, hola. Ay, qué bonito. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora tenemos que girar a la izquierda y después están las trajineras. Hay mucho tráfico aquí en Xochimilco. Vamos, ahora cruzamos la calle.
Aquí se ve que hay de embarcadero, ¿eh? No se puede fallar. Entonces ya llegamos, vamos a entrar por la parte principal. Por ahí creo que se fue y Emi se fueron, creo que estaba hablando con su mamá. Creo que quería hacerle ver a su mamá embarcadero, pero ahora la perdí otra vez. Entonces, no sé, espero que esté aquí. Ahí está, aquí hay el embarcadero. Sí merece, la verdad. Es muy artístico, la verdad. Qué bonito. Ya lo vi, pero cada vez siempre me llena el corazón de belleza. No hay otra. Aquí hay la tienda, muy bonita. Ahí hay Zahira, que le está haciendo ver a la mamá las cosas que hay aquí. Miren qué paz, qué bonito que está, la verdad. Hay la muñequita aquí, ándale. Sí, es turístico, ¿verdad? Pero también es muy padre. Miren qué artístico son todas las trajineras juntas. Increíble. Aquí hay Coco. Qué bonito eso. Muy padre. ¿Qué piensan? Dale. Sí, ahí es donde hay el movimiento. Es el Xochimilco. Ándale. Entonces eso es. Eso es lo que se ve de aquí. Sí, merece, la verdad. Miren qué bonito. Mira. Wow. 1000 pesitos de oro. Aquí hay siempre muchas cosas que vender. Oh, la maca. Wow. Qué bonita. Y se vende de todo, la verdad. Es muy bonita la ropa también. Miren aquí. Qué bolsa linda. Los sombreros. Y aquí hay otra de verdad, mexicana de verdad. Ya está la mexicana de verdad. Sí, te queda bien, ¿eh? Parece que ya. Entonces ahora vamos al parque. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí hay mucho caballo. Si quiere dar la vuelta con el caballo, aquí hay. Bonito. Ándale, con el collar eso, ¿no? Qué bonito. Sí. Aquí hay los niños que juegan. También los grandotes. También yo a mi edad a veces me gusta jugar como niño y regresar como niño. ¿Por qué no regresar como niño? En Italia lo llamamos Raduno, no sé cómo se llama aquí. Parece que se juntaron toda la Volkswagen, increíble. Para quien no se recuerda esa película, la verdad merece. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba esa película? Mire qué padre. No, sí merece. Increíble. Oh, wow, padre. Pues. Eso sí tiene música. Sí, aquí hay música de verdad, ¿eh? Qué padre también eso, no manches, Dios. Qué trabajo que hacen. Wow. Con la pelota de gol. Mira qué padre. El bache destruido también. Soy italiano. Sí, está parecido el idioma. Sí. Y ese. Ese tiene turbo, creo. No sé si es verdadero, ¿eh? Wow. Mira qué. Ándale. ¿Cómo se ve bien? No hay combi, pero ¿eh? El bocho de la Coca-Cola. Ándale. Wow. Padre.
Cioè, Miracle Nose dentro. Questo è incredibile. Guarda che ruote. Wow, con il televisore atrás. Así es, ¿eh? Y comen. Eso es el parque. Y también hay muchos lugares donde puede cocinar. Y si alguien quiere, le dan todo ese lugarcito con las bancas para sentarse. Puede cocinar. Qué bueno. Wow, todo eso con la montaña en el fondo, merece. Entonces aquí cerca hay los juegos para Emi, así puede jugar un poco y aprovechar del momento. Aquí en Xochimilco siempre hay fiesta. Y aquí hay su juguete donde los niños pueden jugar. Y ahora Emi va a jugar. Hola Emi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya está haciendo su trabajo de niña. Sí, está bien, lo más picadito. Mira, qué bueno. Entonces aquí qué llegó bueno. El taco es para Emi. Emi quiere comer a esa hora. Entonces gracias por la cerveza, señor. Gracias, muy amable. Y también le he hecho un regalito a mi hija Emi. Ahí está, qué bueno. Pero con toda la verdura del campo, estas de panela, gorditas de frijol, gorditas de requesón. Sí, no, eso es verdad. Sí, es verdad, siempre dicen, no, no vayas a México, es muy peligroso. Pero ya están a México, ya no se quieren ir, se enamoran de México. Se quedan a vivir. No, sí, sí, sí. No, lo que dices es de verdad. En la metro, uno quiere pelear al otro y llega la policía allá y hicieron desmadre nosotros. Los otros hacen asalto, pero es, un, es también difícil que te asalten. Sí, ¿no? Ya es mala, ya eso ya es mala suerte. Mala suerte, sí. Pensando qué vamos a hacer, quiero un cambio en, mejor en mi vida. Por primera vez el celular en la mañana, que nunca lo enciendo a la mañana, porque siempre con la niña, todo eso, no voy a tener celular. Y me meto en LinkedIn y vi como una oferta de trabajo para Ciudad de México como profesora de idioma, porque yo soy profesora de idioma de italiano. Le envié mi currículo y sí me contactaron, estoy aquí. Sí, sí, de hecho, ya, sí. A una guardia me dijo, ¿tú eres mexicana? Y yo, claro. Obvio. Sí, güey, lo hubieras dicho, sí, güey. Sí, güey, soy mexicana. A huevo, lo hubieras dicho. A huevo. La altarena, ¿cómo se dice en italiano? Aquí se llaman columpio. Entonces, sí, ya encontré. Se llaman columpio. Mira, aquí hay Emi, nuestro amigo Miguel. Le van a llevar en casa. Hola. Mándale. Vamos a darles un aventón, como se dice aquí, un ray. Eso es gracias, Miguel, porque sí, eso es bueno. Vida ofreces mucha oportunidad y Miguel nos la ofreció. No nos vamos a mojar. Gracias, Miguel. ¡La maromita! He aprendido una nueva palabra. ¿Cómo no? No, maromita. No. Disculpe. Señora, ¿qué hace? También tamales de verdura. Sí, son los gourmet. Hay unos que son de champiñón con queso. Ah, okay. Ándale, mira la belleza de la vida. Entonces, ¿qué? Está bien durmiendo, mi amor. Tiene tiempo. ¿Por? No, déjese la chamarra. Sí, dale la chamarra acá para mí. No pasa nada. Seguros que no se les olvida nada. Un abrazo. Claro que sí. Entonces ya el día acabó. Ya estamos en casa. Espero que se hayan divertido. Que ha tomado un poco de la felicidad que se regala aquí en México. Entonces nos saludamos. Que tengan un buen tiempo. Que se divierte mucho. Nos vemos la próxima vez. Que le vaya bien a todos.